que no lo hace chiquito. Me voy a poner celoso. Quiero darte las gracias por pensar en mí y tomarme en consideración para llegar a este lugar tan bonito. Por escogerte de tantos. Bueno, son muchos, son 9. Oye, yo tenía son 9 y son millones afuera también de la casa, así que... Pero ya yo tenía mi decisión bien clara, ¿no crees? No sé, las cosas cambian de un momento a otro. Bueno, aquí estamos. En algún momento puede pasar algo que te haga cambiar de opinión. ¿Quién sabe? O sea, no cambiar de opinión, pero sí pensarlo, a lo mejor y... Pero esperemos que no. Y si pasa, tener la confianza como de hablarlo. Porque tú quieres... Yo no quiero tirar al pozo todo esto. Yo menos. Entonces. ¿Y qué te parece el lugar? Está me parece lindo. Estupendo. Y la compañía más todavía. Está lindo, está lindo. Y además que hace frío, entonces puedes aprovechar y darme un par de abrazos, ¿no? Aprovechate la circunstancia. Bueno, tienen mi abrigo. ¿Qué más quieres? ¿Mis abrazos? No, pues dame todo el closet porque sí. Tengo la gorra también. Gracias por darme la paz que me das cada vez que hablo contigo, cada vez que me abrazas, cada vez que estoy contigo, de verdad. Y no pares de sonreír porque me encanta tu sonrisa. No voy a poder parar de sonreír porque estoy contigo y eso me pone como nerviosa, como cuando estamos chiquitos. No, pero yo quiero que estés tranquila. Okay. Pero sí, de nada y créeme que si esta no es la primera vez, igual te seguiré invitando porque ¿sí? Siento paz al estar contigo. Y creo que estando tan lejos de casa, eso es lo que buscamos, ¿no? Paz, cariño. Y al final creo que igual ya yo gané contigo. O sea, no hablo del concurso, sino entre nosotros. Porque de verdad que eres una persona demasiado linda, demasiado caballero. Y me alzas mucho la autoestima diciéndome guapa cada 10 minutos. No te estoy mintiendo, es la verdad. Lo vas a escuchar cada 10 minutos. Es más, ¿sí? Cada un minuto. Okay. Te ves guapísimo. Eres hermosa. Gracias. ¿Pero por qué es así? ¿Qué es eso? Vamos acá. Hey. No quiere venir. Está como loco. No es tan amigable. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá. Ah, mira. Ahí, eso sí, no. Ay, mira. Tú estás viendo los... ¡Hola! Mira. Ay, me mordió. ¿Muerden duro? No, suavecito. A ver. ¡Qué lindo! ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¿A que no lo hace chiquito? Mira, espérate que este se puso celoso. Mira, me van a morder los dos. No, ya. ¿Qué fue? Tranquilo, no te vamos a hacer nada. Te podemos llevar para Panamá o para Puerto Rico, a cual quieres ir. ¿Para acá o para allá? Yo creo que están mirando mucho para allá. Me voy a poner celoso. Deja el pelo. Hola, yo soy Calmo. El amor está por ahí, solo lo tenéis que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tenéis que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tenéis que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tenéis que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor.
causa mucha curiosidad saber que Melissa se quedó y ver cómo están ustedes con ella y ella con ustedes. ¿Cómo va a ser esta semana ahora? ¿Si va a ser incómodo para ustedes? Digo, al final me tocó decirle que si se quedaba era una oportunidad, una coincidencia, lo que sea, para que tratara de llevarse bien con todas, porque al final del día está bien, yo no te trago, pero tenemos convivencia. Y es súper incómodo que todas nos sintamos así, ¿sabes? Por una bobada que simplemente se puede evitar. Yo no te hablo, tú no me hablas, está bien. Ya, tan sencillo como es. No, pero igual es incómodo para nosotros, y más porque nosotros, los que votaron por ella, pues no fue por mal, sino fue por bien, como que no creemos que va a aguantar la situación, y ella estaba en ataque de llanto y la vimos tan mal que... ¿Ustedes pensaron que se sentiría mejor yendo a casa? Claro, obviamente, porque primero, pues, es un lugar donde tú no te llevas con nadie, donde estás triste, no has salido. Claro. Y no sé, pues mejor es estar cerca de tu familia si te sientes así, pienso yo, estar en un lugar que sí te traiga paz. Si ella no está en paz aquí, pues claramente no es el lugar de ella. Y pues yo creo que los que votaron, la mayoría, fue por eso, no por enemistad, porque a todos los hombres nos cae muy bien Melissa. No tenemos ningún tipo de problema con ella ni nada. Y me da mucha pena, o sea, que vaya a pensar mal y se vaya a dañar como que esa química entre ella con nosotros, los hombres. Bueno, podría ser incómodo para ella. Pero por eso digo, las cosas tienen que decírsela de frente, porque todo se malinterpreta y se corta y nosotras damos un pedazo de que al final no es esa situación, entonces es mejor que se lo digan, ¿no? Claro. Bueno, por otra no, parte... pues yo creo que sí. Nada, yo sí espero que esta semana, entre tanto las chicas como ella, pues, no pido la paz del mundo entero, pero sí como que esa vibra como tensa desaparezca un poco, pues. Pues tienen que dejar el orgullo, porque las veo muy orgullosas, como que nadie quiere aceptar su error. Solo quieren, esta está mal, yo no, o viceversa. Pero yo creo que eso tiene que ver porque al final ninguna de las dos se da cuenta que de verdad están haciendo mal. O sea, creo que siempre, por lo menos yo, pues en su momento cuando me tocó decirle sus cosas, al final ella me lo explicó y me dijo, no, yo no lo vi con esa intención, yo vi esto, todo se malinterpretó. Entonces, nada, espero que bueno, después del show ellas hayan podido hablar, porque incluso se quedaron hablando entre ella, Dani y Natalie, para arreglar un malentendido. Bueno, pues el tiempo hablará. ¿Te puedo decir algo? A ver, dime. Si tú te vas de la casa, yo no tengo más nada que buscar allí. ¿Cuál sería tu reacción en ese momento? Bueno, si viste que por Luis me lloré, por ti, no sé, me van a tener que dar un balde y un corazón nuevo. Yo la verdad no espero irme de la casa. No, yo espero que no. Porque si me voy, te quiero llevar conmigo, entonces... ¿Qué hacemos? Ah, pero si es así, pues... ¿No te enojas? No, para nada. Ay. How are you? Don't see, ¿ok? Duele. ¿Bite? Duele. No, like this. ¿Así? Yes. Perfect. Opa. Ay, no puedo. Ay, ay. Ay. Mi color favorito. Mis bueno, dos colores favoritos. Y así son en Panamá, ¿sabes? Sí. Y... Hola, guapo. Tú sabes que hay una cotorra que se llama la cotorra puertorriqueña. Ajá. Y es muy hermosa, es verdecita. ¿Sí? Sí, y en donde vivo hay muchas. Pero mira mucha cómo vida. Te miran, o sea, tienen una mirada muy linda. ¿No? Ok, no te toco. No me la miren mucho. Mírame a mí, por favor, pero no me miren mal. ¡Qué cosa más bella! ¡Pica! ¡Ay, qué lindo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¿Y se fue contigo? ¿Y a mí?
¡Ah, me elige a mí! Salim Sultanum significa te ves hermosa, mi sultana. Me encanta. A mí también me gusta cómo estás vestida. Estoy a tu merced. No me digas tanto eso que me lo creo. Créetelo. ¿Sí? Me calienta en la cara. ¿Sí? Ay, de verdad. Ay, qué buena espada. De verdad, tenía mucho frío de corazón. Mi casa tiene uno así, por si te quieren mudar. Ah, estás tirando el gancho. Qué lindo coincidir contigo. Sí. Entonces, así me vas a dar un besito todas las mañanas. Sí. Con todo el cariño del mundo. Te vas a levantar todos los días. Sé que te van a hacer falta ahora cuando te levantes. Como si yo no te haría falta. Claro, no sé. Estoy hablando de mí. De ti molestarlo tanto. No seas así. ¿Sabes cómo yo te levantaría? ¿Qué? ¿Sabes cómo yo te levantaría en las mañanas? ¿Con una cachetada? Levántate y un balde de agua fría. Bueno, depende. No, mentira. No, yo te diría, te daría un besito en la frente.